Muy buenas a todos chicos, soy Flobos y aquí estamos otro día más en Pokémon Iberia. Hoy vamos a bajar por Andalucía Occidental hasta llegar a Sevilla. Primero que haremos será recordar los Pokémon que tenemos, que como recordáis el otro día murió Tetraz. Tenemos a Antonios que lleva los restos y tiene chupavidas, látigo, rayo, burbuja y da vuelta. Anzar, que tiene onda voltio, golpe aéreo, picotazo venenoso y doble patada, que le he dado la garra afilada. Adrián NC, que tiene látigo cepa, desarrollo, polvo veneno y somnífero. Epse, placaje, desarrollo, hoja afilada y síntesis. Again, que tiene el puesto de repartir experiencia porque creo que evoluciona a nivel 22. Tiene giro rápido, terra temblor, golpe aéreo y magnitud. Y por último, el que capturamos ayer, Mr. Zeti, que le aprendí terra temblor y tiene pirotecnia. Así que, ojo. Vale, ahora vamos a bajar, seguramente evolucionar ahora. Tengo un problema, y es que este y este evolucionan por piedra. Y por lo que he visto, las piedras se consiguen. Esta en Doñana, que creo que está cerca, pero no sé si me dejarán entrar. Y en Zaragoza. Así que de momento, F. Y este evoluciona a nivel 33, y con un ataque tipo agua muere, pero de golpe. Así que vamos a ir por aquí. Hola. Vale, aquí hay Krabis. Hola, Krabis. Vale, puedo encontrar... No, por aquí no puedo pasar. Vale, quería comprobar simplemente si había pociones o algo. ¿De acuerdo? Un marinero. Un tío petado. Pescadito. Bueno, vamos a luchar con todos, ¿no? Vale, tiene Pokémon tipo agua, porque es un marinero, obviamente. Así que vamos a sacar a Epse. Venga, cambiamos a Epse. Le vamos a dar los restos. Objeto quitar. Y objeto dar. Simplemente para no jodernos un poco. Vale, vamos allá. Que me equivocaré tanto de botón. Joven, escucha mi consejo. El mar esconde mayores secretos que pueda imaginar, incluido Pokémon más raros. ¿Cómo? ¿Nunca has capturado un Pokémon marino? Eso se arregla rápido. Derrótame y te daré una de mis cañas. ¡Ojo! Me da una caña, ¿eh? Vamos allá. Me suena a que no va a ser fácil. Venga, me la juego. Vale, 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 vale. ¿Por qué se para ahora? Marino no quiere luchar. A ver qué hay. Wartortle. Vale, nivel 23. No es tan complicado. Ok, hoja afilada. No creo que tenga nada que me pueda joder, ¿no? Pistola de agua. No me debe de quitar demasiado, ¿vale? Y con los restos me recupero un poco. Ok. Vamos a subir a nivel 21 ya. Otra hoja afilada. Esta se ha muerto. Pistola de agua. No me quita. ¿Me ha quitado más? Bueno, no. Es que me había curado con los restos antes. ¿Vale? Y por último, otra hoja afilada. Y este va afuera, ¿verdad? Sí. Y como el bug este que hay en este juego, me voy a recuperar con los restos antes de que se acabe el combate. ¿Vale? 562 puntos de experiencia. Se sube a nivel 21, lo cual está muy bien. Intenta aprender cinta. Sí, porque al ser tipo siniestro me viene muy bien. Vale, síntesis no se lo voy a quitar, vamos a quitarle placaje. Y dejamos desarrollo por si sirve de algo. Cosa que dudo, pero... Vale, no sube Epse, tío. Epse podía evolucionar ya. Vale, como soy una persona de palabra, te daré mi caña. Aquí tiene, tengo una buena pesca, vale, encontró caña. Puse caña en el bolsillo de Key Item, vale, pero como es la misma ruta no podemos pescar. Además, casi que prefería Mr. Seti, aunque ahora mismo en esta ruta en concreto casi que no. Vale, aquí hay un petado. Vamos con el petado, ese va a tener macho o algo así. Me lo huelo. Venga, vamos con Epse. Seguramente tenga macho, pero bueno. Ah, no. Hay que dorar un poco estos músculos de cara al verano, colega. Las tías se van a confundir con mi, con un mancha shiny. Vale, amiga. No hay problema con el buen tiempo de la corta de sol. Incluso diversos estudios han calificado como el mejor clima del mundo Pokémon. Ok. El del pescadito tiene que darme algo. Se me han acabado los espetos, joven. Con este calado las playas están abarrotadas últimamente. Vale. Venga, rico espeto, vale. Este es un vendedor de espetos. Espetero Juaní, de puta madre. Es que me encanta, tío, cómo lo han hecho el juego. Es lo mejor que han podido clavar. Vale, hoja afilada. Ok. Fua, fácil, ¿no? Remoraid.
cae, 172 puntos, again, otro 172, no sube de nivel, pero yo me voy curando con los restos, que está bastante bien. Vale, los remoles son las sardinas, ok. Hoja afilada de nuevo. El gimnasio está a nivel 26, recordamos. No creo que me pase de ese nivel, sinceramente, vamos bastante bien. Yo creo que llegaremos sobre el 24 o así. Y si no, lo pondré sobre el 24 porque en este, ya sabéis que en este juego los gimnasios son complicados. Vale, esta afilada, este tiene un nivel más, espero que no aguante. Vale, no aguanta nada. Los remoráis son basura. De acuerdo, 208 puntos, no llega a subir, Agate tampoco sube, ¿por qué no sube? Será desgraciado, quiero que evoluciones ya. Vale. Mira, te doy mi palo y ya si quieres te lo metes por el culo. Me está asustando la clientela, piérdete, vale. Seguimos por aquí, otro Krabby. ¿Está el profesor Oak ahí? ¿Qué es el profesor Oak ahí? Me encanta, tenemos muy buenas playas, pero este ritmo de vida nos impide disfrutar de su plenitud. Como envidio la vitalidad de dejado de la vida, vale. Ah, está la madre de Ash, ¿no? Esta no es la madre de Ash. Bueno, de rojo, es del juego de Soul Silver, de ese spray. No lo sé. Oja, aquí el clima de Iberia es sanísimo para la salud. Bendito el día que me decidí jubilarme en esta región. Anda, está recorriendo la región para completar tu bocada. Eso me suena. Entonces, conocerá al profesor Feli. Hicimos colaboraciones, sí, mucho texto. Comportamiento de los Tauros. El profesor más brillante se lo vuelve a saludar de mi parte. Me dirá, vale, pero dame algo, ¿no? Dame algo. Vale, no me da nada, este es un mierda. Vale, aquí hay otro espetero, ¿cuál va a caer? Huelen que alimentan. Vale, esa Pokéball de ahí arriba vamos a conseguirla. Sí o sí. ¿De acuerdo? Kiko usa Krabby. O sea, no es un espetero, es un vendedor de cangrejos, pero me vale. Vale, hoja afilada, vamos a subir ya de nivel. No, esto no muere, esto no está. Disparo de lodo. Vale, me quita basura. Pero eso sí que no me gusta. He dicho que se va a evolucionar, Epse no va a ser el que tiene que evolucionar, coño. Se me va la Sagain el que tiene que evolucionar. Vale, Epse, vamos allá, hoja afilada. Vale, un Krabby menos en el mundo. Quedan tres, creo que ponía. Vale, again, quieres subir ya de nivel, again. Que quiero que evoluciones. Vale. No lo he leído. Palpitó. Tierra, plancha, este va a caer de una hoja afilada, vamos. Si no cae esto, está bugueado. Es tierra, agua, es por cuatro. Si no cae, es que está bugueado. Va, fácil. Fácil, sencillo y para toda la familia, chaval. Vale, Palpitoad fuera. ¿Y qué queda? Sube a nivel 22. Vale, Again va a evolucionar ya. Again va a evolucionar ya. Ok, espetero Kiko. ¿No? ¿No evolucionaba en 22 o lo he soñado yo? ¿En qué nivel evoluciona? Bueno, luego lo miro. Vamos allá. Seguimos. Krabby. Por aquí se puede pasar. No. Hay una bandera de la legión ahí. De la, como la de la academia. Vale, por aquí estaba la Pokéball, ¿verdad? Sí. Es una Roca del Rey. Guay. Roca del Rey me sirve para evolucionar ahora mismo a nadie, ¿verdad? No. Pero tenía un efecto o algo así. Recuerdo que la Roca del Rey servía para algo. Oh. Hey, puede hacer retroceder al enemigo cuando el Pokémon que la lleva leyera. Vale, vamos a dársela a... Vale... ¿A quién se la damos? A Epse, venga, le damos a Epse. Los restos se los vamos a volver a dar a Antonio. Que es el que va a pelear ahora. Y vamos a quitarle el repartir experiencia a Game, porque si no... Evoluciona, yo creo que evolucionaba, objeto quitar. Vale, se lo va... no, por Dios. Controles más mal. Vale, se lo vamos a dar a Hansar, objeto dar. Básicamente no subo a Mr. Seti todavía porque creo que en esta ruta es el último que va a poder pelear. Objeto, vamos a darle a este la garra afilada. Pierdo bastante tiempo, pero prefiero eso a perder. Y a este le vamos a dar la arena fina. Aquí está. Vale.
Perfecto, ahí vamos a seguir. Vamos a cambiar a Antonio, que pega ya peleando. Que suba un poco de nivel, que el pobre está un poco escuchimizado. Vale, por aquí, ¿esto tiene algo? ¡Sí! Defensa por dos. He jugado demasiado juego ya, como para saber que una piedra solitaria no tiene nada. Vale, aquí arriba hay algo, ¿verdad? Sí, una casa. Joder, menos mal que me he metido. A ver qué me dan aquí. Oye, señor, ¿tiene usted algo? ¿Qué pasa, nene? El otro día fue a visitar a un tío en su cortijo y después de ponernos morados de salmorejo me regaló un Pokémon raro. En forma de huevo. Lo que pasa es que no quiero ser entrenador. Eso de dormir al raso no me mola. ¿Lo quieres tú? Me gusta dar gratis y mi madre es catalana. Te lo cambiaré por un Kecleon. ¿Qué me dices? No tengo un Kecleon. Necesito un Kecleon. Necesito un Kecleon. Vale, si me sale un Kecleon lo atrapamos como si fuera un Pokémon de evento o... No. No, yo creo que los eventos los haremos todos al final. Vale, por aquí no es. Los haremos todos al final. Tengo que hacer ya ese y el de los linces. Un cadabra, tío. Y me sale a Mr. C. Vale, ¿vidas? Cinético, me quita precisión, ¿verdad? Sí, pero el chupavidas lo va a matar si le da, claro. No le va a dar, ¿cómo le va a dar? Me encanta que el cadáver tenga una navaja, tío. La polla. Vale, con esto ya vamos subiendo de nivel. Por eso básicamente le he dado 295, 300 para Ansar, que sube a nivel 21, lo cual está muy bien. Vamos a dejar hasta que suba a nivel 22 y luego le damos a... A Mr. Zeti el repartir. Otro Pokémon. Vale, otro Abra que me va a hacer teletransporte y se va a ir. O sea, sé que me da igual. Pero bueno, le voy a hacer chupavidas por si acaso. Muy bien. Y fuerita de acá. De acuerdo, ¿y por qué no me salen Abra, macho? Bueno, aunque un Abra gitano de estos... No sé si es mejor... Bueno, sí, es mejor que Mr. Zeti. ¿Para qué nos vamos a engañar? Creo que son más físicos en este juego. Vale, por ahí se puede ir, creo, pero no puedo ir todavía. No, no, hay piedra. Seguramente no se pueda, pero lo investigaremos. Vale, para arriba hay un toro de Oporne. Vale, y por aquí, un objeto, objeto. Ah, no, aquí hay algo. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? Aquí tiene que haber algo. Transición, amigo, ¿qué es esto? Ven a visitar nuestro gran LAN. No me extraña, es dentro de la región de llamada Iberia. Gran LAN. Dicen que el peñón de Gibraltar. Ah, vale, esto es el peñón de Gibraltar. Vale, vale, vale. F5, vamos a ver. Oye, que no estoy en Albacete. Que no estoy en Albacete, amigo. Bueno, se ve que el mapa está un poquito de aquella manera. Espérate, que lo mismo ahora el mapa sí sabe que estoy en Gibraltar. Vale, vale, hay que se buquea las transiciones. De acuerdo, Gibraltar, no sé si tengo que estar aquí o no. Bueno, tenía que ir a Sevilla, pero ya nos vamos a quedar en Gibraltar a ver si hay algo. Gibraltar, seguimos dentro de la Unión Europea. Con tanto guiri galaniano y de coña vivir aquí. El tabaco es muy barato. Vale, vamos a investigar a ver qué hay por aquí. Seguramente sea una ciudad esta. ¿Veis? Guasa loco el... Vale, vale, vale. Plegar. Un loco ha desplegado una bandera de Gibraltar. Esto fue lo de Vox. Vale. Taberna. Saída que hay. Hola, amigo. Ponte relaxer, dual trainer. Estás en tu home. Vale. Hola. Hola, estoy de visita en Gibraltar para estudiar a los Pokémon del Peñón. ¿Era ayudante del profesor Félix? Dice, sí, es mi ídolo, vale. Anda, bebe conmigo. Muy bien. Hostia. Déjanos sitio para sentarnos. No sabes que te place. No es para ahí, bro. Ojo. Ojo que... Creo que tenía que haber curado. Sujetar científico, yo me encargo del White Trainer. Vale, es un evento... Hostia. Playero Jace quiere luchar. Vale. Saleo. Vale, es hielo también.
Vale, Hansard, mejor opción. Hansard doble patada, creo. Golpe cuerpo. Vale, y encima es hembra también. O sea que va a morir. Pero rápido. No, no muere tan rápido. No muere tan rápido. Bola de hielo. Oh, eso es un problema. ¿Dónde me quita? Vale, está atascado en bola de hielo. Creo que gano. Sí, porque se ha atascado en bola de hielo. Vale. Bola de hielo, ahora me va a quitar más. Pero 38, vale. Como falla, la he cagado. No falles, ¿eh? Métele. Ahí está, bien. Bien. Uno menos. Vale, 200. Hansard, 800. No sube. Enviar a Electric. Sí. Vale, este vamos a usar a Gain. Yo creo que a Gain lo puede hacer bastante bien. Espero que no muera. No mueras a Gain. Sobrevíveme. Este tenía... ¿Levitación? ¿Tenía levitación o no? No me acuerdo, ¿eh? Esperemos que no tenga levitación. Atadura, vale. Oprimió la atadura de eléctrico enemigo. Terra temblor, tiene levitación. Tiene levitación. Y ahora me ha hecho atadura y no puedo irme. ¿Verdad? No puedo irme, ¿verdad? ¡Ay! La cagué. F. F, este está muerto. Vale, con giro rápido me quito de la atadura. ¿Puede ser? Ha sido... Se liberó de la atadura. Ay. Giro rápido. Ese giro rápido no se lo voy a quitar en la vida. Vale. Tiene ácido. Tiene ácido, tiene... Ah, ¿qué puedo poner? ¿Qué puedo hacerle? Adrián NC es veneno también. Vamos a probar. Ácido. Al ser veneno, vale. Vale. Polvo veneno. Vamos a jugar a ser guarros. Es la palabra. Chispa. Vale, eso es lo que creía que tenía. Vale, si tuviera este síntesis sería la polla, ¿eh? Vamos a pegarle un látigo cepa y cambiamos a otro. Látigo cepa, vale. Rayo carga, ojo, eso es un problema. Látigo cepa, atadura, chispa. Vale, chispa es físico, pero no me fío ahora. Vamos con Mr. Seti. Me la juego a Mr. Seti. Vale, este no le va a quitar. Vamos a volver con Again porque no le quita casi nada. Y chispa y rayo carga me dan igual. Chispa, ahí está, bien cambiado. Y si me hace atadura, pues volvemos a giro rápido y fuera. De hecho, vamos a ir todo el rato con giro rápido. Porque golpe aéreo, aunque le va a quitar más, pero así me evito del daño residual. Ácido, a ver, cuando me quita de 41 a 27. Giro rápido, a ver cuánto te quita, vale. Otro más. Y 1.27, vale, no muero si no me hace un crítico. Que espero que no, vale, no. Guay. Y ese LX muerto, le queda uno, ¿eh? Le queda uno y ese casi me jode. Tengo debilidades aquí. Es que con una levitación me mata. Hansard sube a nivel 22, lo cual está bien. Adrián NC, Again. Ah, no, solo tenía dos. Espero que no... Que no haya más, ¿no? Vámonos de aquí, estamos perdiendo el timbre. No os equivocáis, nos retiramos, solo avanzamos en otra dirección. Vale. Te agradezco enormemente que me hayas metido en este pueblo. Si entrara un Pokémon, creo que esto te podría ayudar mucho en tu viaje. Brazal firme. Eso era lo de los Ips, ¿verdad? Mochila. Brazal firme. Sólido y pesado que fomenta el crecimiento de entrenar. Reduce la velocidad mientras lo lleva. Ay, no. Vamos a curar. Vamos a curar y seguimos investigando el bar. Es un evento para el brazal firme, lo cual no está mal. Pero... tampoco sirve para mucho. Vale, cúreme, señora. Nos hemos librado de momento, o sea que... Ni tan mal, ¿verdad? Por aquí... Vale, muchas más cosas. Por aquí no hay nada. Vale, objeto.
Aire afilado. Eso quitaba 20 PS fijos, ¿no? Creo recordar. Me parece. Aire afilado, aire cortante que suele ser crítico. Ah, pues no. Nadie puede. Vale. Pues lo dejamos. Seguimos adelante. Vamos a explorar un par de casitas más y lo dejamos. Ok, casa. ¿Cómo están trabajando? Vale. Papelera. ¡Ojo! Papelera. Siempre funcionan las papeleras. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. El próximo día seguimos explorando Gibraltar y ya subiremos para Sevilla, aunque creo que se puede ir a Doñana por lo que he visto en el mapa. Vamos a ver un momento. Sí, aquí está Doñana. No sé si podrá entrar o no, pero por probar que no quede. Así que un saludo, chicos, y a cuidarse.